Hay un asalto en curso en el Daesin Plaza. Repetimos, un asalto en curso. Estaban muertos. El disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado hasta este punto. Quité el dedo del gatillo y entonces todo terminó. Para hacer que esto tenga sentido es necesario retroceder 3 años, hasta la noche en la que comenzó el dolor. Por aquel entonces, yo aún estaba en el cuerpo de policía de Nueva York, Manhattan, Distrito Centro Norte, la cocina del infierno. Así que, ¿cuándo vas a trabajar para mí, detective Payne? Me harías trabajar infiltrado en algún agujero infernal. Lo siento, Alex, Michelle y el bebé van primero. Mira, mi último cigarrillo. Es malo para el bebé. Así eres tú, Max, un típico Boy Scout. Nos vemos, Alex. Aún participas en el póker de la noche de los jueves, ¿verdad? ¿Cómo quitarle un caramelo a un bebé? La vida era buena, la puesta de sol en un dulce día de verano, el olor del césped recién cortado, los ruidos de los niños jugando, una casa junto al río en la orilla de Jersey, una hermosa mujer y una niña. El sueño americano hecho realidad. Cariño, ya estoy en casa. Pero los sueños tienen la mala costumbre de echarse a perder cuando no estás mirando. El sol descendió con practicada bravuconería. El crepúsculo se arrastró por el cielo cargado de presentimiento. No me gustó cómo comenzó. Michelle, cariño, ¿hay alguien en casa? No me gustó cómo comenzó el espectáculo, aunque me habían dado el mejor sitio de la casa, primera fila en el centro. ¿Qué demonios? Algo desagradable había sido tatuado en la pared, un mapa de las cosas que vendrían. Era una jeringuilla envenenada, una etiqueta mágica llena de diabólicos significados. Escuche, alguien ha entrado en mi casa. Llame al 911. ¿Es la residencia Payne? Sí, alguien ha irrumpido en mi casa. Todavía están aquí y tiene que... Bien, me temo que no puedo ayudarle. ¿Quién es? ¿Hola? No, 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 Dios, Michelle, nena. Esto sucedió hace 3 años. Todo se hizo pedazos en un minuto de Nueva York. Los junkies asesinos se habían puesto hasta arriba de una desconocida droga de diseño, Valkyr V. Después del funeral, le dije a Alex que me trasladaría a la DEA.
Nos llevó 3 años largos conseguir una oportunidad en el caso Valkyr. Finalmente, hace 2 meses, un confidente nos dio el chivatazo de que Jack Lupino, un jefe mafioso de la familia Punchinello, estaba traficando. Fui en secreto y me infiltré en la peor familia de la mafia de Nueva York. Entré desde el frío y la oscuridad. Afuera la ciudad era un monstruo cruel. Había estado abriéndome camino desde los de Pocamonte hasta los peces gordos, intentando encontrar la fuente de la droga. Alex y Bebé eran mis únicos contactos en la DEA, los únicos en esta decrépita ciudad que sabían que yo estaba aquí abajo. Aquí, Bebé. Algo ha surgido. Algo urgente respecto a Jack Lupino. Tienes que encontrarte con Alex inmediatamente, en la estación de la calle Roscoe. No me había visto cara a cara con Alex desde que me había infiltrado. Afuera el mercurio caía rápido, hacía más frío que en el corazón del diablo y llovían bielgas de hielo como si el cielo estuviese listo para caerse. Todo el mundo corría en busca de cobijo como si no hubiese un mañana. No mejoró nada cuando me metí en el metro. La sensación me alcanzó como un disparo a quemarropa directamente en la cara. Algo no iba bien respecto a todo aquello. Mi vereta se agitó nerviosa bajo mi abrigo, pero las puertas del tren ya se habían cerrado detrás de mí y yo estaba en camino. Siguiente parada, estación de la calle Roscoe y Alex. La estación estaba bañada por la penumbra. Alex era un fantasma, no se le veía por ninguna parte. Tendría que buscarle. En la calle Roscoe, la muerte estaba en el aire y tendría que encontrar rápido a Alex. Las píldoras mitigarían el dolor. El panel de seguridad soltó una burla. Necesitaría la clave correcta. ¿Qué diablo? Mientras buscaba a Alex, acabé metiéndome en medio de una gran operación criminal. En el banco de Roscoe no es pasar desapercibido.
Dale un beso de despedida. No. Me salvaste, tío. ¿Qué ocurre aquí? ¡Una masacre! ¡Esos matones aparecieron desde ninguna parte! ¡Necesitamos ayuda! Podría hacer una llamada desde la sala de control en el piso de arriba. ¿Podrías llevarme hasta allí? ¡No hay tiempo que perder! ¡Tenemos que llegar a la sala de control! A salvo, por aquí. ¡Qué día! ¡Cuidado! El tren se encendió como un árbol de Navidad. Había vuelto la corriente. Todo eso por ser sutil. La puerta llevaba a una parte de la estación, cerrada desde principios de los años 40. Algo importante sucedía en la calle Roscoe. Quizás era por eso por lo que Alex quería que nos encontrásemos allí. Quizás no. De un modo u otro, iba a descubrirlo. ¡Diablos!
La puerta había sido soldada hace siglos y a la bomba le faltaba un detonador. ¡Qué diablos! De acuerdo, colegas, la policía está de camino. Los mejores de Nueva York van a estar... El tanteo de los atracadores yace en la mesa. Los atracadores habían ido tras los bonos de la corporación Aesir. La historia del éxito de Aesir había estado recientemente en todos los canales y en las portadas de todas las revistas. Llegamos hasta ustedes en directo desde la escena del crimen. ¿Quién es? Aquí detrás de ti. Al habla el subjefe Jim Bravura del Departamento de Policía de Nueva York. Deben poner fin a sus actividades criminales y rendirse inmediatamente. Claro, Jim. Los chicos y yo hemos estado hablando y todo el mundo lo siente de verdad. No lo volverá a hacer. ¿Quién demonios habla? Ser puesto en la escena del atraco a un banco no habría puesto... Los ladrones del banco dejaron sus herramientas en la mesa. Viendo los detonadores, habían traído suficientes explosivos para poner en órbita a la señora Libertad. No había nada que pudiera hacer. Estaba muerto. Podía deducirlo por la mirada vacía y acusadora de sus ojos.
ex me había mantenido relativamente cuerdo durante los últimos 3 años. Ahora yo ya no sabía cómo me sentía. De algún modo, él había dado con algo grande y terminó pisándole el pie a Jack Lupino.